Hola a todos, el día de hoy vamos a responder la pregunta de Elsa Tapia y dice así: ¿un remolino es lo mismo que una tromba marina? Veamos. Primero que todo, los remolinos no son nada más que cuerpos de agua que giran sobre sí mismos. Ahora, ¿por qué se produce este giro? Puede ser por varios motivos. Por ejemplo, que dos corrientes choquen entre ellas. Además, en este choque puede favorecer las diferencias de temperatura. Corrientes con aguas más cálidas tienden a irse hacia arriba, mientras que corrientes con aguas más frías tienden a irse a las partes más profundas. También, este movimiento de agua es ayudado por grandes vientos e incluso irregularidades en el fondo marino, o como por ejemplo algún tipo de agujero, podrían ayudar también a generar remolinos. En las imágenes estamos viendo el Maelstrom, uno de los remolinos más grandes que hay en nuestro planeta. Se encuentra cerca de Noruega y fue descrito por grandes personajes de la literatura como Julio Verne o Edgar Allan Poe, que lo describían como un gigantesco vórtice de agua capaz de destrozar hasta el más poderoso de los barcos. En el caso de las trombas marinas, estos corresponden a cuerpos, pero de aire, a diferencia de los remolinos que era de agua, en este caso son de aire que están en movimiento y forman vórtices. Estos se forman sobre una superficie de agua, que puede ser un océano, un lago o cualquier cuerpo de agua. Este movimiento del aire extrae agua de la superficie y genera una suerte de embudo, como el que vemos en las imágenes, que extrae este vapor y condensación de agua hacia arriba. Se forman debido a grandes inestabilidades generadas por algún sistema frontal, por ejemplo. Es importantísimo que en estos eventos meteorológicos exista la presencia de un tipo de nubes llamado cúmulos, porque es en estos lugares en donde el aire puede girar en distintas direcciones y gracias a las características del aire como un fluido, este giro lo tiende a hacer sobre sí mismo, generando estos vórtices que dan finalmente vida a estas gigantescas trombas marinas que estamos observando en las imágenes. Espero que te haya servido esta respuesta y nos estamos viendo en una próxima entrega de Pregúntale A. ¡Nos vemos!